Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández es hallado culpable de narcotráfico. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue considerado como un aliado clave en la guerra contra las drogas, fue declarado culpable de conspirar con narcotraficantes y utilizar sus fuerzas militares y policiales para facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Antes de seguir, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Hernández, de 55 años, quien fungió como presidente de Honduras durante dos mandatos consecutivos desde el 2014 hasta 2022, fue arrestado el 15 de febrero de ese año en su casa en Tegucigalpa, la capital hondureña, después de dejar el cargo, y en abril extraditado a Estados Unidos. La Fiscalía sostuvo que la actividad narcotraficante de Hernández se dio desde al menos 2004, durante prácticamente toda su carrera política, tiempo en el que utilizó sus cargos públicos, así como a la policía y el ejército, para apoyar a cárteles de Honduras, México y otros lugares. Hernández, también conocido como Jo, reconoció en su testimonio en el juicio que se pagó dinero del narcotráfico a prácticamente todos los partidos políticos de Honduras, pero negó haber aceptado él mismo sobornos. Los cargos por conspirar para importar cocaína, usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos, y conspirar para usar y portar ametralladoras con el fin de introducir drogas a Estados Unidos, se castigan con una pena máxima de perpetuidad. Tras ser declarado culpable por los tres cargos, el juez Kevin Castell programó la audiencia de sentencia para el próximo 26 de junio del 2024, donde se conocerá la condena. El jurado de Nueva York fue especialmente convencido por los testimonios aportados por notorios narcotraficantes que han declarado contra Hernández, después de haberse declarado culpables ante la justicia estadounidense. Durante los argumentos finales, la fiscalía aseguró que el exmandatario pavimentó una autopista de la cocaína hacia los Estados Unidos, mientras que el abogado defensor Renato Stabile dijo que su cliente ha sido acusado injustamente e instó a que lo absolvieran. Es de recordar que su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, excongresista hondureño, fue sentenciado a cadena perpetua en 2021 en un tribunal federal de Manhattan por su propia condena por cargos de drogas. Si te gustó, te invitamos a ver el video que realizamos sobre el testigo que aseguró que Joaquín "El Chapo" Guzmán le entregó al menos $1 millón directamente a Juan Orlando Hernández y los vínculos del expresidente con el cartel de Sinaloa.